Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a Emma la Cocina. Hoy les traigo una nueva receta de eso que tanto les gusta, los bizcochos. En este caso un bizcocho de coco. Tiene un sabor suave a este que le hace estar delicioso. Les animo a probarlo. Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de harina, 350 gramos de leche condensada, 3 huevos, 250 mililitros de leche de coco, 80 gramos de coco rallado, 130 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y 10 gramos de levadura polvo de hornear, que son aproximadamente 3 cucharaditas. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados. En un bol grande batimos los huevos. Incorporamos la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente, y continuamos batiendo. A continuación agregamos la leche de coco y la leche condensada y seguimos batiendo. Tamizamos en la mezcla la harina y la levadura. Removemos primero con la batidora apagada para que no se nos salga volando la harina. Y a continuación batimos unos segundos. Por último, incorporamos el coco rallado mientras removemos con una espátula o lengua de silicona. Pintamos con un poco de mantequilla nuestro molde. Echamos la mezcla. Y lo llevamos al horno unos 55 minutos. Si utilizan un molde más grande, el tiempo de horneado será menor, así que lo ideal es que lo vayan pinchando desde el minuto 40 y cuando salga limpio es que está listo. Y ya estaría nuestro bizcocho de coco. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme un me gusta y suscribirse a mi canal para más recetas. Nos vemos como siempre el miércoles que viene con un nuevo vídeo. ¡Feliz semana!